Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Generación Z. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, comenzamos el programa de hoy, que es 16 de agosto, ¿verdad? Sí. Comenzamos, entonces ya tenemos, queremos mostrarle la idea de escenográfica que teníamos la vez pasada, que era con el logotipo ya puesto, que no tanto nos quejamos el programa pasado, hoy está puesto el logotipo, ya tenemos la escenografía completa como la queríamos desde el principio de año. Así que agradecemos nuevamente al INJU por el premio que nos otorgaron del Fondo de Iniciativas Juveniles. Muchas gracias. Y bueno, es un aliento más que tenemos para seguir hasta el 27 de diciembre, que nos van a tener que aguantar hasta el sábado 27 de diciembre. Que el sábado 27 de diciembre a las 22 horas culmina Generación Z y hasta quién sabe cuándo, ¿verdad? Pero comenzamos con el programa del día de hoy. Como recordarán, si me quieren ayudar acá mi compañera que era la que estaba, hace dos o tres programas estuvimos hablando de las adicciones, concretamente del alcoholismo, ¿verdad? Sí, tuvimos cuatro historias de vida de integrantes de Alcohólicos Anónimos que, bueno, nos contaron un poco lo que vivieron en carne propia y cómo funciona Alcohólicos Anónimos. Y cómo los pudieron salir, ¿verdad? De esa enfermedad, de ese problema que tenían. Uh-huh. Pero nos contaron muy por arriba problemas que habían tenido con su familia, ¿verdad? Sí. Pero hoy nos vamos a meter más de lleno en el tema familiar, porque hoy nos acompañan integrantes del grupo Al Anon, que ya voy a saludar, y muchas gracias, les agradezco noche. Por estar hoy con nosotros. Igualmente nosotros con ustedes. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, por estar hoy. Y les quiero mostrar, porque yo voy a, de entrada, voy a arrancar con esto, así nos pueden explicar. Porque nos estaban explicando antes de empezar el programa, detrás de cámaras, pero nos decían que nosotros podíamos explicar esto, pero me parece que está muy bueno que lo expliquen ellas, ¿verdad? Aunque antes que nada les voy a preguntar, que empecé mal, ¿qué es que nos cuenten a nosotros y a la teleaudiencia qué es Al-Anon? ¿Puedo comenzar? Sí. Bueno, Al-Anon es un grupo de autoayuda que es para familiares y amigos. De los alcohólicos. De los alcohólicos, sí. Sabiendo que mundialmente el alcoholismo fue declarado en una enfermedad, ellos se enferman, pero nosotros los familiares también nos enfermamos al estar conviviendo con un alcohólico. Los efectos secundarios, ¿verdad? Sí, son secundarios, pero... Y muy directos. Y emocionalmente. Son más bien directos. Ahí está. Porque nosotros estamos conviviendo con un familiar alcohólico, lo estamos viendo a él que está enfermo, pero nosotros también paulatinamente nos vamos enfermando hasta un punto que ya también nos afecta terriblemente. Por supuesto. Vamos a contarle a la gente que lo ven así la pantalla fuera de foco, porque obviamente tienen que preservar la identidad, ¿verdad? Igual que nos contaban los integrantes de Alcohólicos Anónimos. El anonimato. ¿Cómo? El anonimato. Claro, ahí va. Y les quería mostrar esta imagen, así nos pueden explicar cuál es su significado, ¿verdad? ¿Nos pueden ir explicando? ¿Cómo no? La primera imagen del folleto es en blanco y negro, y las palabras que dice ahí es antes de nosotros empezar a concurrir al grupo. Como se muestra la imagen, ¿verdad? En blanco sí, y negro. Exactamente, lee tú las palabras. Acá dice temor, angustia, culpabilidad, resentimiento, inseguridad. Bueno, eso es antes de empezar el grupo. Así se sienten. Así nos sentimos nosotros los familiares. Después con el tiempo que empezamos a concurrir al grupo, ya va cambiando nuestro panorama, nuestra vida, nuestra manera de mirar y comprender al enfermo. Entonces ya está en colores y fíjate las palabras que dice. Y acá dice fe, amor, fortaleza, serenidad y esperanza. Y lo vemos reflejado en las imágenes, ¿verdad? Porque como pueden ver, vemos una imagen en blanco y negro, con los árboles todos sin hojas, tristes, como en otoño, ¿verdad? Después vemos un paisaje muy, muy primaveral, muy... muy lindo, con árboles. Con más seguridad, con más esperanza. Y bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, porque ya les quiero preguntar, porque todos sabemos que es una enfermedad, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Y ¿cómo ustedes detectaron en el familiar o en el amigo que esto, que ya era un problema, que no lo podían controlar solos, que se les iba de las manos también a ustedes? ¿Y cómo recurrieron, verdad?
Bueno, en mi caso, yo escuché una compañera en el programa de Sergio Sánchez, hace muchos años, 15 años atrás, que ella dio un testimonio que concurría a la NON, y que había recuperado, bueno, dijo todo que tenía un enfermo alcohólico y que había recuperado sus ganas de vivir, su valor. Y lo que a mí se me grabó, no sé, fue que ella había ido por ella, ¿no? Aunque igual después el enfermo puede concurrir o no, pero que ella había recuperado la vida, viste, las ganas de vivir, todo eso es lo que te dije. Y me dio la dirección y yo pensé, voy a ir. Y bueno, y gracias a Dios, va a ser 16 años que estoy en el grupo. O sea que por ese testimonio yo fui al grupo, ¿no? ¿Se puede decir que te motivó? Me motivó, porque ella como que, yo pensé, me está diciendo a mí, le pasó lo mismo que a mí. ¿Ah? Entonces ahí empecé a ir y bueno, fue cuando realmente empecé a vivir. ¿Se puede ingresar al grupo Al-Anon sin que el familiar o el amigo alcohólico esté en Alcohólicos Anónimos? Sí, como no, sí, pueden ir, inclusive sí. Aunque no sea un familiar, sea un amigo, ¿no? Sí. Pueden ir, y ya te digo, nosotros vamos por nosotros, si ellos van o no. Hay cantidad de casos que van, ¿no? Pero ya te digo, el cambio es radical, la recuperación, la alegría. Hay gente que entra y nos dice, pero ¿cómo están tan alegres? ¿Están contentas? Porque ahí recuperamos todo, autoestima, viste que se nos abajo por todos los temas del alcoholismo, bueno, cualquier adicción, ¿no? Entonces, como que ahí volvemos a vivir, ¿no? Aparte de eso, nosotros concurrimos a la catedral porque nos prestan el local, no es porque sea católico, porque no hay ni religión, ni identidad política, nada, solamente nos prestan, todo es gratis, ahí está, todo eso. Podría ser en una escuela, en cualquier otro lugar. Bueno, o sea que cualquier persona, viste, que se encuentre en una situación así y que quiera arrimarse, puede ir nomás, que estamos allí a disposición, cualquiera de las compañeras. Y particularmente, ¿hace cuánto, si quieren contar, no sé, hace cuánto que están en el grupo ustedes? Bueno, yo voy a ser 16. Yo entré en el 92. Y ya viste, ya van a ser 22 años. Yo el 10 de agosto hizo 14 años. Yo hizo 92, ya hace 22 años. 22 años. Hace bastante tiempo. Sí, en realidad no... No tengo el problema encima, pero me ha quedado la obligación de ayudar a los demás, como un deber que siento. Y me hace bien el grupo, porque te sirve para muchas cosas. Al igual que el grupo de Alcohólicos Anónimos, sí. El grupo de Al-Anon es como lo mismo, como que son todos compañeros, se ayudan entre sí, se apoyan. Exactamente. Uno de los alcohólicos nos contaba que él le encanta eso de poder compartir con otros y poder ayudar a otros. A otra persona. Si es que te queda eso, de que cuando vos pudiste superar el problema o pudiste controlar, sí. Te queda eso de ayudar a otro. A otra persona. Y aunque es un grupo que va de cualquier religión, es un grupo espiritual. Sí. Nosotros tenemos cada uno tiene su ser superior, ¿no? Para algunos es Dios, para otros otra cosa. Nos reunimos en la iglesia porque nos prestan salón, pagamos la luz y nada más. Pero en realidad puede ir personas de cualquier religión. Y aunque sea ateo, lo que sea, nos une ese tema. Claro, nos une un mismo problema. Nos comprendemos por eso. Y nos da fortaleza y esperanza de poder seguir adelante. ¿Se siente una contención al saber que están con pares que los entienden y que los comprenden problema. Porque viven lo mismo? Son mismos, en otro lugar te van a entender. Sí, es verdad. Porque de repente yo te cuento a ti mi problema, tú no me vas, si no tenés un entorno alcohólico no me vas a entender, pero uno llega allí, la persona que llega por primera vez entra horrible y empieza a ver que todas pasamos por lo mismo, ya pasamos por todo, entonces es el único lugar que nos entienden, lo comprendemos y aparte de eso tenemos el anonimato, que es lo principal, la base fundamental del programa, el anonimato. Yo puedo decir mi experiencia de vida, pero no puedo decir lo de mis compañeras. Yo puedo decir, yo soy Al-Anon, yo soy Yolanda, voy Al-Anon. No puedo decir,
el nombre de mis compañeros ni nadie. Yo es totalmente anónimo. O sea que la persona que vaya, que no tenga miedo que se va a salir a decir, bueno, me vieron, no se dice, puede ser. Son grupos mundiales, ¿no? Este, sí. Es mundial todo, nació en Estados Unidos, y ahí se empezaron a hacer esas conferencias, y ahí después cada país adquirió lo suyo. Nosotros tenemos la Casa Central en Montevideo también, una vez al año hacen conferencia, ya debe ir con, ni sé, porque estas últimas no he ido, pero yo fui a la primera que se hizo en Uruguay. Yo tenía una pregunta, que ¿cómo es la primera instancia, no? Cuando van por primera vez, lo que nos contaban los que nos contaban los alcohólicos el otro día, era que, bueno, que ellos les leen o les otorgan, no sé cómo es, lo de los 12 pasos, y ustedes también me contaban el otro día. Nosotros, claro, es lo principal que tenemos. Sí, que es como que ustedes están basados en esos 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos. Ahí está, nosotros adoptamos de los Alcohólicos Anónimos los 12 pasos, las 12 tradiciones y los conceptos, son todo 12. Y eso es muy buena la literatura, todo. Te habla mucho de la palabra de Dios, claro, pero eso para adaptarla a uno, el que claro, cada religión que tenga, ¿no? Sí, sí. Pero la literatura es muy buena y te ayuda. Los pasos te van diciendo más o menos. Pregunto. Los pasos son para nosotros, las tradiciones son para el entorno, todo. ¿Tienen apoyo psicológico y demás? O sea, de psicólogos, de ¿cómo es el...? Si nos puede contar, porque en realidad, ¿cómo se maneja capaz que para alguien que no sabe? En realidad, yo creo que nos manejamos más con la experiencia de cada una. La experiencia nuestra. Contando a sus compañeras, a los que entran nuevos. Es un grupo donde son todos pares, en realidad. No hay alguien que va y que... No hay liderazgo, no existe liderazgo dentro del grupo. No existe. Todos somos iguales. Bueno, otra cosa que quería decirte, que esto que estamos haciendo nosotros, que ojalá que les sirva, porque la compañera hace 16 años que está, gracias a un testimonio que escuchó en la radio. Ahora, fíjense que las personas que estén mirando a ustedes este programa, que ya de paso le agradecemos, pero enormemente, el espacio que nos están dando. Nosotros les queremos agradecer a ustedes que vengan a contarnos. Bueno, ¿verdad? Mutuamente, entonces, porque a nosotros nos hace muy bien, bárbaro, que nos hayan convocado para estar acá con ustedes, ¿verdad? Y que los televidentes que estén mirando, que les sirva también por ahí que alguien más se puede arrimar a nuestro grupo. Claro. Como ella que escuchó en la radio, por eso hoy te escucharlo digo, en televisión, ¿verdad? Y que ustedes son, perdón, ustedes son un ejemplo también, cómo está hoy la juventud, que está en nuestro tiempo, era muy distinto. Está ustedes son un ejemplo que estén acá, estén, ¿no? Trabajando en esto. Estén en esto, no estén en otra cosa, porque no es por chocar a nadie tampoco ni nada, ¿no? Pero porque sabemos que toda adicción es una enfermedad. Porque antes yo veía, por ejemplo, el alcohol como un sinvergüenza, porque estaba... No, es una enfermedad, lo aprendí después que entré al grupo, ¿no? Eso sí que lo aprendí después que entré. Yo, igual que las compañeras, les queremos agradecer a ustedes y felicitarlos por lo que están haciendo. Porque yo cada joven que veo haciendo algo constructivo, ustedes no saben la alegría que me da. Sí, claro. Porque antes la juventud era más sana, ¿no? Y esto que ustedes hacen es muy importante, ¿no? Así, o sea, con los alcohólicos o con Al-Anon, como somos grupos paralelos. Bueno, nosotros queremos agradecer que estén con nosotros. Y nos vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa quiero dejar una pregunta planteada. Sí. Justo como hablaba ella de la juventud. ¿Cómo ven esto de que últimamente, nos contaba un psicólogo hace unos programas atrás, nos contaba él que el alcohol es una de las principales causas de muerte entre jóvenes en nuestro país, por motivos indirectos, ¿verdad? No directamente el alcohol, muchas veces sí, pero las causas, efectos secundarios que tiene. Pero eso después de la pausa me pueden responder. Nosotros vamos a ir a la primera pausa de la noche y enseguida seguimos con más Generación Z.
noches para todos, bienvenidos a Generación Z. Pedimos hasta el próximo sábado a las 21 horas. Si no lo vieron acá, o sea, lo pueden ver en internet, en nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, www.facebook.com/generacionztv, en Twitter, @generacionztv. Producción generacionz@live.com, nuestro correo, si se quieren comunicar con nosotros. Nos encontramos el próximo sábado a las 21 horas. Bien, continuamos con Generación Z. Qué lindo ese logo, me encanta. A mí me fascina, la verdad. Me encanta ver la escenografía completa. Y bueno, les quiero decir que en Jean Vernier van a encontrar la mejor opción en vestimenta masculina para esta colección otoño-invierno 2014. Camperas 3 en 1 100% impermeables, camperas de neopreno 100% impermeables, sacos sport en variedad de diseños y colores, excelente colección de buzos con las últimas tendencias de la moda europea, jeans desde 699 pesos y una colección de trajes y corbatas totalmente exclusiva que solo Jean Vernier pueden encontrar. Jean Vernier, moda y calidad a su alcance. Jean Vernier lo encuentran en Aparicio Saravia 622, un saludo para Danilo y las chicas de Jean Vernier que tienen una atención muy buena, así que vayan por Jean Vernier, que hay una mega liquidación en Jean Vernier, así que tienen que ir el buzo, obviamente, de Jean Vernier, un buzo muy lindo, así que vayan por Jean Vernier a partir del lunes, lunes a sábados, Jean Vernier, impresionante. Bueno, si me permitís también, yo quiero agradecer a la tienda que me viste, Rey de Reyes, que está allí en 33 Casi Wilson Ferreira. Les cuento que ahí puedes encontrar vestidos de fiesta para novias, para quinceañeras, y los diseños son a elección y medida. Y esto no es todo, como ya he dicho, si van de mi parte o de parte del programa, les van a hacer un importante descuento. Así que bueno, le mandamos un beso a las chicas también de Rey de Reyes. Muy bien, un saludo para la gente de Rey de Reyes y de Jean Vernier, que nos están apoyando desde el comienzo, desde el 17 de mayo y hasta el 27, ¿viste? 17 y 27. Sí. Muy bien, continuamos y les había dejado una pregunta planteada, que era cómo ven esto de que un psicólogo nos contaba a nosotros como dato que la principal causa de muerte entre jóvenes hoy en día es el alcohol. Y como integrante de la NOM, pero como madre, como tía, como eso, claro, como familiares. ¿Cómo ven esto, verdad? Claro, porque yo pienso que el colegio, que tienen más a mano la bebida más barata, ¿no? Más fácil de conseguir. Entonces, por ahí empiezan, ¿no? Es mi versión, no sé ustedes. Sí, la verdad que como estamos en un departamento fronterizo, sí, es mucho más fácil conseguirlo, siempre fue. Y el alcohol es un poco más suave que la droga, ¿no? Pero tiene sus efectos también. Es una droga, ¿verdad? Es una droga que siempre existió. Y bueno, de a poquito ellos, lógico, todo el organismo se va deteniorando. Mi psiquiatra
me dijo un día que una neurona por día se les muere, ¿no? Un alcohólico que tiene una carrera continua, bueno, imagínate. Pero es tomar conciencia, por ejemplo, los compañeros de AA que nosotros tenemos, que yo, como ya les dije, trabajamos paralelo con ellos, y yo por mi parte, lo digo, me siento, como te voy a decir, muy acompañada teniéndolos a ellos, porque trabajamos paralelos, ¿viste? Entonces, si tenemos nosotros, yo por ejemplo tuve un día un problema con mi enfermo y le pedí a un compañero que me ayudara a ver del lado de A. Entonces él me ayudó. Claro, porque están como los dos lados, ¿verdad? Ahí está. El lado entonces, del enfermo, pero el enfermo lado del familiar, y del familiar. Que también, como decía, ahí está, también está por eso. Enfermo. Cuando, sí. Ahí está. Cuando ellos tienen una persona que tiene un problema, ellos van y nos derivan a nosotros, que somos las compañeras, los familiares, ¿no? ¿Está? Bueno, y está, como te dijo el psicólogo, imagínate que la persona de a poquito se va destruyendo. Eso es una enfermedad que no se cura, se detiene, ¿no? Ellos ya lo habrán dicho ellos, pero también nosotros emocionalmente nos enfermamos de tal manera que llegamos al punto que nuestra vida se vuelve ingobernable, ¿no? Como dice el primer paso, uno de los 12 pasos, el primero, que lo damos cuando vamos al grupo. Ese es el primer paso. Reconocemos que estamos enfermos y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Entonces, allí es donde podemos recuperarnos. El primer paso, como quien dice, es aceptar. Es aceptar, ¿no? Aceptar es lo mismo. La persona que está enferma, existe. Es lo mismo que el enfermo. Aceptas que está enfermo, bueno, tengo que ir. Nosotros aceptamos que somos enfermos emocionales, que por lo general, yo pienso que no se entiende en la sociedad como si toma la persona, va a estar enferma. La familia, sí, nos enfermamos. ¿No? De ver todo ese caos de que falta dinero, de esto, de lo otro, ¿no? Y así como se le mostró en ese folleto ahí que estaba, ¿viste? Lo antes y el después, vernos a nosotros antes y después, y ver una antes y después es un cambio radical. Ya que estábamos con esto de los jóvenes, sí. ¿Ustedes ven entrar en su grupo a personas jóvenes con este tipo de problemática? ¿Tener un familiar o un amigo con estos problemas? Bueno, existe un grupo, no exactamente acá en Melo, que se llama Alatín, que es para jóvenes. Principalmente no... jóvenes de 9 años delante, 10, que tengan, bueno, padres alcohólicos, ¿viste? Eso sí. Familiares alcohólicos. Entonces, pero quisimos una vez hacer un grupo para jóvenes, pero no. ¿Fue propuesta de ustedes? Y bueno, tenemos que proponer... O en grupo. Exactamente. Nosotros estamos regidos, digamos, por un distrito. El distrito está, la base del distrito nuestro está en Minas. Cada tantos meses vamos a Minas, traemos material y llevamos material, lo nuestro, lo que hacemos en el grupo. Entonces ellos a su vez nos dan también, porque la literatura, por ejemplo, la literatura que nosotros tenemos. Entonces concurre una RG que se llama... representante de grupo, concurre a Minas cada 3 meses para traer información y llevar. Y llevar información. Bueno, aparte de si nosotros, por ejemplo, en Minas sí hay, en La Valleja, hay Alatín, que es un grupo de jóvenes. Porque los menores, principalmente los niños, se ven muy afectados, ¿verdad? ¿Cómo no? Porque crecen en un ambiente... Sí. Feo, es un ambiente feo, para que muchas veces esto puede traer consecuencias cuando va creciendo, ¿verdad? Exactamente. Y es más vulnerable a poder tener el mismo problema muchas veces, ¿verdad? Porque siempre dicen, cuando un niño se crece viendo tales conductas, puede ser que seguramente que las repita. Sí, porque aparte de que no son todos, pero en muchos hogares donde está el alcoholismo hay violencia. Los chicos están mirando, están creciendo ante eso que se con la verbalmente o físicamente los alcohólicos. También hay otro caso de que dice, yo tomo cuando quiero, dejo cuando quiero. Eso es muy relativo.
La persona que empieza a beber cada vez le gusta más y sigue hasta que llega el momento de la ebriedad. Y después de... Cada vez necesita más. Sí, exactamente. Con el tema de la tolerancia, es el psicólogo. Exactamente. Otros dicen, no, yo soy bebedor social, tomo dos o tres whisky, uno tomo más. Es así, también es cierto eso. Nosotros, quiero aclarar, no estamos en contra del alcoholismo para nada. Al contrario, nosotros estamos para poder comprender por qué esa persona tiene esa adicción. Comprender para poder ayudar, si en estos casos ayudamos, obviamente. Entonces, por eso, queda planteado esto, digo yo, para que las personas que nos están mirando puedan concurrir, que ahí está, en los días de reunión, sí. Los teléfonos que pueden llamar para conectarse con nosotros. Exactamente. El sábado, claro. A las 19 horas. En la catedral, ¿verdad? Sí, en este momento. Ahí dice... Sí, el radio de invierno, que es a las 18. Sí, sí. Se pueden contactar con ellas al 09405... 094-054-74. Falta un número. Sí. Pero si no, 095-263-463. Así que les repito, 095-263-463. Para comunicarse con ellos, y si no... jueves y sábados a las 18 horas en la catedral y después del horario de invierno. Y por aparecer Sarabia. Bien. ¿Tienes que hacer una pregunta antes de a la siguiente pausa? Una última pregunta. Que es, ¿les parece a ustedes que debería haber una legislación más estricta sobre el alcohol en nuestro país? Porque vieron que sobre el alcohol no hay mucho. No. No hay mucha legislación. No hay una legislación estricta ni sobre el alcohol ni sobre el tabaco. Sí, pero sí. ¿Piensan que debería ser más estricta en nuestro país? Obviamente. Sí. ¿Piensan que se puede? También es otra pregunta. Bueno, yo pienso que está, así como no es porque, bueno, no voy a nombrar, el presidente logró, ¿no? Tabaré Vázquez, que se fumara menos, que tuvo, de repente sí, por ahí. Tuvo resultados la ley. Tuvo resultados, de repente una ley por ahí puede. No, no sé si va a solucionar, pero... No, pero por lo menos mejorar que se tome menos, no sé, ¿no? Sobre todo los jóvenes, qué impresionante. Reducir el consumo. Reducir el consumo, sí. Como si se empezaron a fumar menos, supongo que puedan tomar menos, sin ir a un baile sin tomar antes. Yo creo que el problema es que no hay límites. ¿Entendés? Sí. Tendría que existir. Porque se puede retomar un baile o tomar antes del baile. No, por eso te decía que no estamos en contra. Claro. Seguro no estamos. O salir o ir en taxi, o que los padres no ocurran los siniestros de tránsito que ocurren en nuestra ciudad principalmente. Sí. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, la última, y después de la pausa vamos a preguntarles más bien sobre su experiencia, ¿verdad? Que nos cuenten un poquito más sobre eso y que está muy interesante el programa, ¿verdad? Nos vamos a hacer una pausa, entonces, y después de la pausa seguimos metiéndonos más un poquito, conociendo las historias y demás. Ya volvemos. Generación Z.
hasta el próximo sábado a las 21 horas. Si no lo vieron acá, o sea, lo pueden ver en internet, en nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, www.facebook.com/generacionztv, en Twitter, @generacionztv. Producción generacionz@life.com, nuestro correo si se quieren comunicar con nosotros. Nos encontramos el próximo sábado a las 21 horas. Continuamos con el programa entonces, y acá mi panel tenía algunas preguntas para ella. Bien, yo tenía algunas preguntas, digo, metiéndonos ahora antes de la pausa, Lucas, perdón. Agustín decía no, qué feo, que... No. Bueno, se me entrenaron las producciones. Agustín decía que nos íbamos a meter en la historia de vida. Yo les quería preguntar si se establece algún paralelismo, alguna similitud entre todas las historias. Si encuentran algo que siempre está, que pasa en todas. Casi todas tienen similitud, sí. Estamos escuchando a un compañero y vemos eso nos pasó a nosotros. Es así. Un compañero que entrenó, claro, claro. Que cuenta su historia. Y entonces ahí nosotros tenemos la fortaleza y la esperanza, ya que estamos en el grupo de un tiempo atrás, para poder darle sugerencias, porque es lo que se da en el grupo. No se dan consejos. Tú las tomas o las dejas. Pero a veces para tomarlos tienes que aprender a tener valor también, ¿no? Uh-huh. Mucho valor. Con los compañeros nuevos, ¿qué sienten ustedes cuando entra alguien nuevo al grupo? Sentimos alegría porque vienen a un programa que los va a ayudar. Y claro, tratamos de alentarlo, no darle lo más fuerte de nuestras experiencias, de nuestras sugerencias, de nuestras cosas que nos han pasado, ¿no? Sino ir viendo de qué se trata. Y a veces se sienten muy tristes, como a veces empiezan a tener esperanza. Pregunto, señor, ¿son de juntarse fuera del grupo también? Porque nos contaban muchas veces los señores que estuvieron, que uno, por ejemplo, estaba solo en Navidad y vino uno de los compañeros y se juntaron y pasaron Navidad juntos, nos contaban con gaseosa, nos hacían chistes. Sí. Nosotros también en la casa de las compañeras nos reunimos a tomar el té o un café o a compartir algo, pero sí, porque lo hacemos. Una familia, porque ¿no? Nosotros una somos, es una amistad que hay. Fíjate, es una amistad. Hace 22 años que estoy y siempre siento la necesidad de ir. Hay personas que van al grupo que ya no tienen el problema del alcoholismo en sí, digamos. Exacto. Pero siguen yendo por eso mismo, por la amistad que se forma. Y también es como una familia, digamos. Por ir a ayudar a alguien más, sí, sentir. A dar nuestros. Sí, eso se llama, nosotros en nuestro grupo, se llama hacer un servicio. Nosotros hacemos servicio. Nosotros hemos concurrido a psiquiatría, porque viste que siempre ahí en psiquiatría hay problemas de personas que están internadas, que han tenido problemas con el alcohol. Y tratamos de llevarle una palabra de aliento a los familiares, no al alcohólico. Nosotros estamos para ayudar a los familiares, así como nosotros hemos sido ayudados por los que antes, por ejemplo, la señora que hace añares, que está muchísimos años, mejor dicho, ella es un todo para nosotros. Ustedes. Sí. También.
Bueno, en mi caso, por ejemplo, también el programa se aplica en todos los aspectos de la vida. Yo tengo un nietito que tiene espina bífida, él es muy del fútbol, y cuando él nació, ella fue y otra compañera, yo les avisé, y si ustedes supieran cómo me ayudó el programa a llevar adelante todo, pues estuvimos en Montevideo en Impasa con él, bueno, hoy anda por todos lados con el fútbol, para todos lados, pero fue todo ese apoyo de las compañeras, viste, eso todo es una cosa tan grande, tan grande, para todo lo aplicas. En todo cambias la palabra alcohol, pones el problema que tenés. Exacto. Bueno, otra cosa que yo lo voy a decir es mi testimonio personal. Eso lo quería preguntar. ¿Qué hice hasta pueden contar ustedes bueno, sobre su experiencia personal y que otro televidente capaz se sienta identificado bueno, y diga, bueno, parece que acá hay un problema serio, no voy a dejar pasar esto? No voy a dejar, bueno, por eso fue que yo fui al programa, ¿no? En mi caso, mi papá fue alcohólico. Con 6 años no lo vi más, me vine a Cerro Largo, de Canelones a Cerro Largo, hice hasta sexto año el liceo. Cuando fui a entrar en magisterio, ya había perdido matemáticas en sexto, y bueno, y ahí no seguí más estudiando. No pude seguir porque no sabía ni cómo me llamaba cuando iba, veía a un profesor distinto. Con los años, cuando mi hija entró en el liceo, empezó más o menos con el mismo problema, yo hablé con una psicóloga y me dijo, tu problema no fue de aprendizaje, tu problema es emocional. Y me preguntó si a mí me había pasado algo y le dije, bueno, entonces, ¿qué pasó? El problema del alcohol de mi papá me afectó de tal manera que no pude seguir estudiando, ¿no? O sea que si será importante tener un apoyo, ¿no? Emocional, ¿no? Yo a su vez tengo psicólogo también, pero el grupo ayuda, porque si no, en este momento yo no estaría sentada acá. No es lo mismo, ¿verdad?, hablar con un psicólogo, capaz que hablar con alguien que te entiende, que lo vive. Lo vive, si no, el psicólogo ayuda mucho también, ¿no? El psicólogo ayuda mucho porque está. Pero, por ejemplo, en este momento, si no fueran mis compañeras, capaz que no estaría acá, porque me estaría con un susto, no diría nada, ¿no? Yo les pongo ese ejemplo, porque quién sabe cuántos habrá también que deben estar pasando por lo mismo, ¿no? Que van a estudiar, que no... Y bueno, yo pensaba, ¿qué me pasa? Nunca me imaginé que fuera el alcohol que me podía haber producido eso. Y bueno, fue ese efecto. Pero igual le agradezco a Dios, porque en la literatura nuestra dice que gracias al alcohol a veces vamos a los grupos, ¿no? Porque tenemos ese problema, entramos en este programa y nos sirve para todo aspecto en la vida. La verdad que conociendo... Sabiendo, doy gracias a Dios también porque habiendo tenido un familiar alcohólico, aprendí tantas cosas en el Alanón que no creía haber aprendido en otro momento. Valor, serenidad, amor a los demás, muchas cosas aprendí en el grupo. Porque yo les preguntaba hoy fuera de corte, hay que tener mucha paciencia, ¿verdad?, cuando uno convive o cuando uno tiene contacto con una persona, ¿verdad?, claro. Alcohólica. Sí. Es lo que aprender a decir, a tener valor para decir no a ciertas cosas, porque a veces un alcohólico te priva mucho de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces tú tenés que aprender a valorarte, a tener valor para cambiar, o sea, para cambiar, para hacer una vuelta de tuerca, como decía una compañera. ¿Qué nos querías decir? Sí. Bueno, un testimonio que es escuchar. Sí. Bueno, el caso mío es totalmente atípico. ¿Por qué? Porque fue mi familiar que me dijo que yo concurriera al grupo, que yo ni sabía, aparte, que existía ese grupo. Fue al revés de lo que habitualmente es, que va primero el... ¿no? Pero él... ¿Por qué te digo esto? Porque yo cuando lo veía tomado, me despertaba una ira y una rabia de todo, que yo no me podía controlar. Entonces él se dio cuenta de eso y me dijo, hay un grupo que es para los familiares, porque yo me siento culpable por tomar. Yo no quiero, pero llega un momento que no se controla y te va derechito, si estás alegre, tomás, si estás triste, tomás. Entonces hay momentos que no se controla, por eso...
te digo que es atípico porque él fue quien me dijo a mí que concurriera al grupo para poder ayudarlo, ¿verdad? Y bueno, y ahí hace 14 años que estoy. Porque ahora que tú decías esto, que te sentías, te ponías mal, ¿verdad? Furiosa. Sí, sí, sí. ¿Puede ser que muchas veces también eso era como que lo llevaba también a esta persona a decir, a quedarse más triste, digamos, o peor, acaso, porque si capaz que vivir esa situación también te pone mal y te hace tomar más todavía? Sí. Digo, puede ser que te genere toda una cadena que todo necesita ayuda, ¿verdad? Porque ellos de por sí se sienten culpables, ¿no? Entonces nos culpan a nosotras. Y bueno, y ahí nosotros empezamos, entonces en eso, ¿por qué? Por esto, por otro, entonces toda una cadena, empezamos a pelear, que lo hice mucho, que a pelear, que a esto, que el otro, mi hija, inclusive a veces me decía, mami, no me grites, yo no te estoy gritando. Y ahora me doy cuenta que yo en ese momento le gritaba, pero no, yo no, le hablaba gritándole, ¿por qué? Porque yo estaba enojada, pero no era con ella, era con el alcohólico. Intranquila. Con la también, persona, ¿verdad? Lógico. Veces, uno se duerme, no se come tranquilo, no se hace nada tranquilo. Porque es horrible. Estás en esa tensión de que hoy puede sí, que pase. Sí, que fue, que no fue, si vino, se vendrá. Entonces, eso, cuando entramos al grupo, nos olvidamos. Yo desde que entré al grupo, ahora no tengo el problema, pero de ahí yo cambié totalmente que la persona se dio cuenta, ¿no? ¿Y cómo, qué nos puede contar como tips o detalles de cosas que han vivido, que decir, esto me impactó mucho, no sé, desde ver actitudes que tenían las personas, ¿verdad? A eso me refiero más bien, que nos puedan contar, que nos quieran contar, de cosas que las hayan marcado, ¿verdad? No sé si hay algo, o capaz que hay mucho. Sí, es muy... Vos no vas a hablar. No, mira, por suerte que en mi caso las agresiones eran verbales nomás, ¿está? Solamente verbales, que no vas, que esto, que lo otro. Entonces, seguro, yo cada vez me ponía peor, ¿viste? De que no entras, de que no viste lo otro. Bueno, una cosa que a mí me marcó un poquito, sí puede ser que mi hija cuando fue a estudiar, eso hasta tercer año del liceo, no quiso hacer más. Bueno, ahí yo empecé a pensar, bueno, esto es todo lo mismo, la cadena, venimos con lo mismo. Bueno, no puede ser. Ta. Cuando nace mi nieto, por ejemplo, vivíamos juntos todos, siguió el tema y yo digo, bueno, hasta aquí llegamos. Este niño no puede vivir en el mismo ambiente, seguir en lo mismo. Bueno, y ahí yo tuve el valor de decir, bueno, aquí hay que haber una elección, ¿no? Se me senté con la persona y bueno, aquí hay que elegir entre yo o el alcohol, porque yo era la bueno, está bueno, no, porque no, está no, bueno, muy bien, como no funcionó lo que se esperaba, bueno, uno va para su lado y el otro para su, ¿no? Porque lógico, yo no quería que mi nieto se criara en ese ambiente, ¿está? Que es un ambiente, ¿verdad? Lógico, es feo, porque sí, es muy feo, porque el niño no entiende, como te digo, yo a mi padre siempre lo dije, lo decía, ¿tá? Hasta el año 99 que entré en el grupo, por culpa del borracho de mi padre, no pude hacer tal cosa, no. El día que entré en el grupo, entendí, cuando me dijeron que era un enfermo, y como que lo perdoné, ya no estaba vivo, y bueno, está, lo perdoné y nunca más dije eso. Nombro a mi padre como tal, no aquella persona, entre comillas, mala, no, él no era malo. Por lo general, el alcohólico es muy bueno, ¿no? Hace todo porque está enfermo, ¿no? Y yo tengo una pregunta. Respecto a lo que vos nos decías de la actitud que tomaste con respecto a tu nieto, sí, y todo, ¿vos hoy no te arrepentís de eso? No, para nada. ¿Te cambió la vida? Sí. ¿No? Bueno, inclusive la relación mía no tiene nada que ver con ellos, pero mi hija se lleva también muy bien con su padre, mi nieto con su abuelo, entonces eso a mí me tiene feliz, me siento muy feliz y le agradezco a Dios, porque yo creo mucho en Dios, y al grupo, ¿no? Porque sé que lo logré gracias a estar ahí, porque si no sé qué hubiera hecho. Imagínate, yo me encontraba en una encrucijada.
Es que no, ¿no? debe ser fácil, ¿verdad? No es fácil. Estás en el medio de decir, ¿para dónde agarro? Para dónde agarro, sí. Pero, ¿Cómo me comporto? ¿Sigo contestando mal? ¿Sigo teniendo estas salidas? Entonces uno ya hablas con más calma, no contestás, ¿viste? Sí. Llegan, no le contestas nada, que al principio uno hace un lío bárbaro, no contesta nada, está con cualquier persona, no lo aplico, yo lo aplico hasta hoy. Si voy a una fiesta, a una reunión y veo que está, no me callo la boca, si no me gusta me voy, ¿no? Pero uno actúa de otra manera. Es una filosofía de vida totalmente distinta. Por suerte. Es una filosofía. Es una filosofía. Y tenemos excelentes compañeros que yo otra vez les quiero agradecer al aire a ellos, porque tenemos, son excelentes compañeros los que tenemos, no menospreciando los que recién empiezan porque son nuevos, pero los anteriores con más años, ¿no? Como que uno también ve en ellos cómo se van recuperando, y bueno, si uno ve que no logra. Yo, por ejemplo, en mi caso, personalmente, vi que no logré lo mismo. Digo, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Optar por abrirme, ¿no? Entonces, eso como mismo, no sé, en mi experiencia propia, yo no puedo hablar con mis compañeras, a mí me ayuda mucho, ¿viste? Y trabajar paralelo con ellos, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, es lo que quería preguntar a ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, en especial, sí. Pero estaba medio como guardando. Bueno. Con respecto a los jóvenes, ustedes nos contaban que acá en Melo no hay un grupo, el grupo Alatín. Ahí está. Si hay algún joven que nos está mirando y que quiere ir o comunicarse con ustedes o con el grupo, ¿qué tiene que hacer? Ir a nuestro grupo, que nosotros lo vamos a ayudar. Lo plantean ahí. Lógico, nos plantean, nosotros iremos, como se dice, se tienen una madrina, ¿no? Que por lo general uno, la persona mayor o una más compañera que le tiene más confianza, tiene una madrina de más años. Y ahí lo vamos apadrinando, como se dice. Claro, porque a veces en un grupo de mucha gente no se animan a hablar. Claro, por eso también, y Agustín hoy nos contaba, que nos contó el psicólogo, en realidad, el otro programa, que el alcoholismo es una de las causas de muerte de la principal, de los jóvenes. Entonces, si alguien quiere revertir la situación, Aparte quiere acercarse. No está lejos, es la principal causa de muerte entre jóvenes en Uruguay. En Uruguay, la República Oriental de Uruguay. Sobre todo en nuestro departamento, porque es fronterizo. Es fronterizo, lo que yo les decía, cantidad de personas. ¿El alcohol se consume tanto acá como en Montevideo? Sí, en todos lados. En todos lados. El alcohol está ahora. Sí, está ahí. En todos lados, ¿verdad? Al igual que todas las otras drogas, ¿verdad? Pero estamos hablando del alcohol. Están tratando el alcohol. Hubo grupos acá en medio de, no sé si todavía sí, están de la otra adicción. Pero no sé si siguen. Nosotros queremos, les quiero contar, ¿verdad? Que está bueno esto de hacer programas así, difundir estos grupos y demás. Porque yo, creo que vos también, nos enteramos haciendo el programa que existía Al-Anon. Porque nosotros, planteamos el tema, claro, de hablar con la gente de Alcohólicos Anónimos, y ahí nos enteramos, por otro lado, de que también existía Al-Anon. Está bueno. Sí, claro. Yo cuando fui, cuando hablé con ellas, porque primero, antes de que vinieran al programa, ellas me contaban que Al-Anon se confunde mucho con el grupo Alcohólicos Anónimos. Ya, sí, seguida te dice. Y no conocen, lo asocian y no conocen. El profesor Silvestre, creo que fue, que una vez nos iba a dar un memorándum, algo así, para en honor. Entonces fuimos a Al-Anon y Alcohólicos Anónimos, por un lado. Y una reunión que hubo, creo que fue en el María Auxiliadora hace muchos años, y él enseguida se refirió, tengo también para los Alcohólicos Anónimos. Y entonces, como yo vi que no había ninguno de los Alcohólicos Anónimos que yo conocía, me paré y le dije, en realidad, si usted quiere, nosotros le entregamos a los Alcohólicos Anónimos, porque ellos se reúnen en la catedral como nosotros, pero nosotros somos Al-Anon. Entonces ahí fue que él conoció a Al-Anon, porque tampoco conocía, ¿no? Hay mucha gente que no conoce. No conoce. Vamos a aclararle a la gente, ¿verdad? Sí. Que una cosa es Alcohólicos Anónimos y otra es Al-Anon. Al-Anon es para la familia de los alcohólicos. Y amigos también. Y amigos que quieren mucho.
Otra cosa, que estamos en salones totalmente apartes, que inclusive el otro día una señora preguntaba si no se veían. No nos vemos. Si ellos necesitan algo, nos dicen. Tampoco la literatura de ellos es solamente los pasos. Sí. Y las tradiciones, que son las mismas, pero además la otra literatura no la conocemos, ni ellos conocen la nuestra, porque son nuestras herramientas, ¿no? Se preserva la... Exacto, la preservamos. Sí. Es de lo mismo que hay personas que tienen vergüenza de entrar a un grupo, y entonces es más triste ver un familiar, un alcohólico tirado en una calle o eso, que entrar en un grupo a recuperarte y ayudarlo a él a recuperarse. Sí. ¿No? Está bueno, pero eso también difundir para que estén seguros, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué? ¿Por qué? Sí. Ah, no tengo. No, decían que son empresas diferentes, es decir, agrupaciones diferentes, pero sin embargo se cooperan entre sí. Ah, no, claro. Trabajamos, somos paralelos, ¿no? Trabajamos diferente literatura, diferente manera de pensar y de. Y nuestras herramientas, quiero decir, la forma que nosotros le decimos a una persona las cosas, que no se las tiene que repetir al compañero, claro, no. Seguro. Que lo tiene con la adicción, ¿no? Sí, el punto común es el alcoholismo. Es solo el alcohol. Mirado a través de ellos y nosotros, que somos los familiares. Claro, diferentes tipos de vista, diferentes, pero... Se van a suponer, cuando hay un enfermo alcohólico, ellos nos contactan a nosotros, nos avisan y nosotros vamos a ver el familiar. Y a su vez viceversa. No, si nosotros sabemos de una persona, bueno, comunicamos a ellos y van ellos. ¿Ah? Si tenemos que ir juntos, vamos. Pero vamos directamente a una casa a decir, no, porque vamos en una, comprometemos a aquella persona que tiene el familiar allí, no, así no. Verificamos bien que podamos hablar con esa persona aparte, sí. Claro, el familiar, ¿no? Sí. Porque puede estar el hombre o la mujer alcohólica, porque también hay mujeres alcohólicas, sí. ¿No? Ahí va, eso. Siempre se entiende como el hombre alcohólico. No, uno dice alcohólico en términos generales, ¿no? Pero es alcohólico o alcohólica. Porque van también los alcohólicos anónimos, hemos visto que van mujeres también. Y así también, como ustedes son tres mujeres. Van hombres también. Hemos tenido compañeros, pero muy pocas veces. Ahora hace muchos años que no tenemos compañeros varones. Y que tenemos un poco margen de gente también. Porque siempre casi que son. Ha aumentado mucho el consumo de alcohol, ¿verdad? Pero hay más allá de la noche. Hay mucha gente, pero. Que no saben, no quieren, les da vergüenza o no entienden. Lo toleran mucho. Yo pienso que no entienden que tienen vergüenza. Se enferma, mucha gente tiene vergüenza. Sí, el factor vergüenza incide mucho. Sí. Yo perdí la vergüenza, ya te digo, lo digo, sí, a todo el mundo lo digo, porque me siento como orgullosa de poder, orgullosa en el sentido, que puedo ayudar a otra persona, ¿no? Yo digo, voy a una psiquiatra, voy a una psicóloga, y voy a la NON. Bueno, son las tres cosas que me están ayudando a seguir mi vida y a seguir adelante, ¿no? ¿Existe, no quiero preguntar algo, existe un periodo de recuperación? Es decir, ustedes dicen, por ejemplo, tengo un periodo para recuperarme y salen, pueden salir cuando se sientan recuperados. Eso es de por vida, no. Yo pienso, depende, pero para mí tengo que seguir hasta que Dios me dé vida. Hasta que viva, tengo que seguir. Porque uno vive un día a la vez. Yo vivo el día de hoy, claro. No estoy pensando en mañana. Mañana tengo que pensar, es otro día, ¿no? En nuestra literatura, inclusive, tenemos un libro y es un día a la vez. Entonces vivimos un día a la vez. Es todo un día. Como lo contaron los alcohólicos, ¿verdad? El tema de que, ¿cómo era? Del es, vaso, ¿verdad? Son 24 horas. Ellos vivían al día. Ahí va, las 24 horas. 24 horas. Y nosotras también, emocionalmente también, porque dejamos de ir, yo paso una semana y quiero ir al grupo, necesito ir aunque esté solo y leer. Lo necesito al grupo, o sea que de toda mi vida voy a ir. Y más cuando puedo ayudar, que es el decimosegundo paso, es cuando uno se siente recuperado y puede ayudar, bueno, pasar el mensaje. Ese es el servicio. Bueno, y sobre el final del programa, queremos decirle a las personas, ¿verdad?
que se acerquen a los familiares, ¿verdad? Porque muchas veces se puede ayudar así también al alcohólico, porque uno lo entiende desde otro lado, desde otro punto de vista. Como decían, uno se vuelve más tolerante, más, uno tiene más paciencia, ¿verdad? Y esto ayuda también al proceso, ¿verdad? De mejora al mismo alcohólico, poder ir llevándolo, ¿verdad? Al grupo alcohólico. Sí, de repente el mismo se da cuenta y va solo, porque eso no se puede obligar a nadie. Y bueno, y queremos agradecerles por haber estado hoy con nosotros y contarnos un poco de su historia, ¿verdad? Y contribuir a esto también, ¿verdad? A poder bajar un poco estos altos niveles de alcoholismo que hay en nuestro país. A mí desde lo personal me parece que es uno de los programas fuertes que tuvimos, y como bullying y eso. Sí. Son temas muy fuertes. También agradecemos que esto pueda difundirse por todas las personas que lo necesitan, ¿no? Y que ustedes sean los patrocinadores de esto. Sí. Muchas gracias. Muchas. La verdad que... Muy bien. Son un ejemplo. Muy bien, chicos. Bueno. Sigan adelante. Así que muchos tomen. Y nosotros siempre es que nos dicen algo de nosotros, de nuestras experiencias y nuestras... siempre estamos a las órdenes para... ¿no? Seguro ayudarlos en lo que necesiten, ¿no? Si tienen alguien que para derivar. Para ayudar, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias entonces por haber estado con nosotros hoy. Y nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 21 horas por Melo TV Cable. Recuerden que nos pueden contactar en la semana a través de Producción Generación Z, @life.com, www.facebook.com/generacionztv, en Twitter @generacionz. Pueden ver el programa en nuestra página de Facebook, en nuestra fanpage de Facebook, en YouTube. Y bueno, hasta acá llegamos nosotros. Hasta acá llegamos. Nos reencontramos el próximo sábado a las 21 horas por Melo TV Cable. Muchas gracias. You want a Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini. You better work, work. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, work. You better work, work. You better work, work. You better work, work. Now get to work. Now get to work.